Ayuntamiento de Alcobendas es que estas jornadas sean lo más útiles posible. Los resultados los veremos seguramente después de la realización de esta semana, pero para nosotros nuestro objetivo principal era unir empresa con personas que están en búsqueda de empleo, de autoempleo y de emprendimiento. Y creo que lo estamos logrando. Espero, además, como objetivo, que ningún vecino de Alcobendas se quede sin información. Nos hemos constituido como agencia de colocación. Hacemos a lo largo de todo el año muchísimos cursos de formación, tanto para emprendedores como para personas que están en situación de desempleo. Realizamos intermediación laboral, asesoramos a todas aquellas personas que deciden o que han pensado montar un negocio, una empresa, y no solo atesorarles, asesorarles, seguirles a lo largo de todo el procedimiento hasta que se constituyan como empresas, sino, y yo creo que ese es el gran reto, tutorizarles hasta 2 años después para conseguir el éxito de esa aventura empresarial, para que las empresas que se creen no mueran, sino que vivan, que sobrevivan y además que vivan en Alcobendas, porque yo creo que en Alcobendas se da el aire, se da el espíritu, se da el oxígeno para que nuestras empresas puedan mantenerse vivas. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra esperanza y sobre todo la esperanza de ayudar a nuestros vecinos y a las personas que cada día conviven con nosotros. Este tipo de iniciativas yo creo que son imprescindibles, ¿no? Lo que ha organizado el Ayuntamiento de Alcobendas, la verdad es que dice mucho de ellos, dice muchísimo de ese compromiso, ¿no? Por ayudar a la gente que está emprendiendo, que está buscando trabajo, que está creando empleo, para que, bueno, pues la economía de la ciudad, de la comunidad, del país, pues mejore, ¿no? Así que realmente una iniciativa ejemplar, diría yo. Yo a la gente que está pensando en crear algo, ¿no? En tener una idea, una cosa que quieren hacer, primero me pondría a pensar en qué problema pueden solucionar, ¿vale? Más que pensar en otras cosas, no decir, oye, ¿qué sabes tú solucionar? ¿Qué te encanta hacer que la gente necesita, ¿no? Pues yo creo que eso sin duda siempre es como garantía, ¿no? De que la cosa va a ir bien. ¿Estás solucionando algo concreto? ¿Ves? No es una cosa abstracta, sino es, oye, hay un problema que sabes solucionar, ¿vale? Primero pensar eso y luego centrarse en escuchar gente que ve soluciones, ¿vale? Gente que solo ve quejas, que ve problemas. Céntrate en qué puedes aportar, ¿vale? Y que se rodeen de gente positiva, de gente que lo ha hecho, de que ha montado empresas, que se asesoren, que vengan a eventos así, ¿vale? Tú sabes remar así, pues vamos a remar juntos, vamos a remar más lejos, vamos a remar más fuerte, ¿no? Entonces, sin duda, pues eso, les diría que se junten con gente, que vayan a eventos, que participen en cosas, que aporten, que ayuden a otros, ¿no? Las redes sociales, como en todo, nos tenemos que vender, o sea, porque estamos llegando a un montón de gente, tenemos que hacer nuestra marca personal, que es decir, lo maravilloso que somos, no mentir, como bien he explicado en la ponencia, pero sí decir nuestras habilidades, que el mundo en las redes sociales sepa quiénes somos, a qué nos dedicamos, porque esto no solo llega a nuestros amigos, o sea, se puede retuitear, se puede hacer muy viral, y si la gente sabe lo que eres, dónde estás, cuando surja una oportunidad van a contar contigo. Al final, ser marca personal es que la gente te conozca. Bueno, la segunda jornada de empleo y emprendimiento de Alcobendas a mí me parece súper productivo, sobre todo muy motivador para la gente, tanto los que quieren emprender como la gente que está buscando empleo, y creo que todos los ayuntamientos sinceramente deberían de hacerlo, o sea, porque apoyan muchísimo, y cuando una persona está en situación de desempleo lo que más necesita es apoyo y de este tipo. Son dos emprendedoras
que hace unos años decidieron poner en valor su conocimiento y crearon una empresa que se llama Empieza Consultora. Las dos son personas que tienen mucha experiencia en este ámbito, han escrito sobre este tema, son ponentes en múltiples foros. Os invito a que utilicéis el conocimiento que ellas tienen y que contactéis con ellas a través de las redes sociales. Bueno, realmente vamos a hablar de las redes sociales y la búsqueda de empleo. Sí que es verdad que es una herramienta que se puede utilizar y se debería utilizar también cuando quieres montar tu propio negocio. Y vamos a trasladar la importancia de controlar tus perfiles, de ser coherente con lo que publicas y con tu objetivo profesional. Y a partir de ahí, bueno, pues algunas estrategias importantes pues a la hora de utilizar, fundamentalmente vamos a hablar de Twitter, Facebook y LinkedIn. Nosotros desde luego nos parece un acierto que iniciativas así se hagan y con frecuencia, porque es una manera más de ayudar en la búsqueda de empleo. Es muy interesante la iniciativa del Ayuntamiento de Alcobendas y de su servicio de empleo, porque realmente, bueno, pues promueve que la ciudadanía participe y sobre todo les ofrece alternativas para buscar empleo. Sí que es verdad que no hay una fórmula mágica y que no hay nada que asegure que seguir unos criterios te va a conducir a obtener un puesto de trabajo, pero no cabe duda que hay que conocerlo, porque ayuda. Y yo creo que es una iniciativa del Ayuntamiento que hay que valorar mucho. Concejales de equipo de gobierno, Cámara de Comercio, secciones sindicales y sobre todo a los ponentes y asistentes a estas jornadas. Hoy cerramos o finalizamos la Semana del Empleo y del Emprendimiento, unas jornadas en las que hemos abordado distintas herramientas para afrontar el principal problema de los españoles desde el inicio de la crisis, el desempleo. El emprendimiento, la formación y la eficiencia en la búsqueda del empleo son alternativas para superar esta terrible situación. Que no decaiga vuestro ánimo pese a los datos y las malas noticias. Que por cada empresa que cierra, una idea nueva también se pone en marcha.
y tener la seguridad que este ayuntamiento seguirá trabajando sin descanso en el fomento del empleo y en el impulso del emprendedor. Muchísimas gracias y adelante. Alcobendas es una ciudad que tiene en su término municipal 14.000 empresas. Hay una primera parte de interés en que los que están buscando empleo y las empresas se conozcan. Hay a veces oportunidades perdidas, pues porque no se conocen las empresas. Las empresas no saben que aquí hay gente que está buscando trabajo y viceversa. Por lo tanto, el ayuntamiento lo que hace es un de punto de unión entre las empresas que van a contratar y los que están buscando. Pero esta semana del empleo, estas jornadas sobre el empleo, tiene una segunda parte para mí fundamental, que es la del emprendimiento. El hacerles ver que no solamente hay una opción que es presentar tu currículum a muchas empresas, sino por qué no poner en marcha ese proyecto que te está dando vueltas desde hace mucho tiempo, pero que no te has atrevido porque te faltan conocimientos en el sector financiero o en algún otro. Bueno, pues dirígete al ayuntamiento. Alcobendas se convierte ahora en la ciudad del emprendedor y va a poner a disposición de estos jóvenes o no tan jóvenes que quieran convertirse en empresarios tantos apoyos como necesite para que su proyecto se convierta en realidad. Hablando del empleo, la estadística es demasiado fría, pero lo cierto es que nosotros tenemos en Alcobendas un índice de desempleo muy inferior al que hay en la Comunidad de Madrid y la mitad prácticamente que el índice de desempleo que hay en el resto de España como media. Eso es un dato que nos hace concebir esperanzas para el futuro. Jornadas de ese tipo, el pacto por el de empleo que firmamos con los sindicatos hace pocas fechas, todo ello está ayudando, está creando un caldo de cultivo para que en Alcobendas acudan a empresas porque las condiciones de Alcobendas son óptimas para instalarse y aquí se van a encontrar la oportunidad de conocer jóvenes que están dispuestos a dar lo mejor de sí. Nos veremos en la tercera y estoy seguro que en las próximas podremos ser aún más optimistas porque habremos visto los primeros resultados. Muchas gracias.